Vale, bueno, vamos empezando. Supongo que ya sabéis a qué es lo que venís, a base de datos, un poquito también de SQL, o sea, SQL más en profundidad, pero no os voy a explicar algo muy en profundidad de las bases de datos. La idea de esta presentación es una nube de ideas, muchos tipos de bases de datos diferentes, qué características tienen, para que quizá el año que viene, cuando vayáis a usar una base de datos, bueno, no, o sea, la vais a usar sí o sí. Bases de datos tenéis en asignaturas como bases de datos, ampliación de bases de datos, en GIW, son útiles también otras asignaturas, en SOC, minería, bueno, hay muchas asignaturas. Entonces, es muy útil las bases de datos. Cuando salgáis de la universidad, vais a usar bases de datos seguro. Entonces, la idea es que cuando tengáis que hacer un proyecto en el que un profesor no os diga usa esta base de datos, vosotros podéis decidir qué base de datos usar en base a las características de los datos que tenéis o de lo que necesitáis. Entonces, eso es un poco la idea de la charla. Una presentación sobre diferentes tipos de bases de datos. No vamos a ver todas, hay una burrada, pero sí que he elegido algunas que tengan características diferentes para poder comparar. Va a ser muy rápido, es decir, no me voy a extender. La idea es dejar unos minutos al final para dudas y para que si alguien no ha comido, se pudiera comer antes de la siguiente charla, que empieza justo en punto. Entonces, ¿qué es una base de datos? Hay mucha gente que, claro, nunca ha usado una base de datos y dice, pero es que yo no quiero usar una base de datos. Yo quiero hacer un programa, pero mi programa, mi práctica de FP de primero no necesita una base de datos. Y hasta que no llega a la asignatura de base de datos, no comprende lo que es. Pero luego llega a la asignatura y en la asignatura se ve select, insert, update. Y vale, sí, estoy trabajando con datos, pero yo quiero hacer algo más útil con los datos que simplemente guardarlos y usarlos. Lo más interesante que se ve en la asignatura de bases de datos son selects de varias líneas que son dificilísimos y que, vale, sí, lo he conseguido. ¿Y de qué me vale esto a mí en un programa o fuera de la universidad? Pues es un poquito a lo que vamos a ver aquí. Ahora, ¿para qué se usa una base de datos? Pues los ejemplos de las empresas. Facebook tiene una burrada de bases de datos. Google tiene una burrada de bases de datos. Pero para vosotros, ¿para qué os vale? Supongamos que vais a hacer una página web y en la página web queréis un registro con login, un nombre de usuario y una contraseña. Todos esos datos los tenéis que guardar en una base de datos para luego poder hacer la comprobación cada vez que el usuario se va a loguear. Pero no solamente tema de usuarios y contraseñas. Datos de aplicaciones que simplemente guardan logs en forma de bases de datos, que guardan registros, nombres de usuarios y contraseñas, de todo. Cualquier cosa que una aplicación pueda guardar y que luego pueda acceder a ello, es recomendable usar una base de datos. Ahora, supongo que la mayoría de los que estáis aquí estáis o habéis cursado o estáis cursando la asignatura de Fundamentos de Programación de Primero. ¿Alguien no la ha cursado? Vale. En FP de Primero, no me acuerdo en qué época del año, pero por estas fechas ya habréis hecho un programa que usa CIN y CIOUT para guardar información en un archivo, supongo. Vale. Entonces guardéis la información en el archivo de alguna forma concreta, estructurada, de igual cual. Pero vosotros sabéis con qué estructura tiene que estar, para que la misma estructura que uséis para guardar la podáis luego usar para recuperar los datos, para que luego podáis entender el archivo con el que acabéis de guardar. Vale, eso es lo que hay previo a una base de datos. Es algo concreto, con una estructura fija, que un programa puede guardar y volver a recuperar. Ahora, un archivo está bien para guardar 3 líneas, 4 líneas, 10 líneas, 20 líneas, para guardar cosas de configuración, para guardar estados pequeños. Pero cuando lo que se quiere guardar son miles de registros, o cuando lo que se quiere es tener miles de registros y encontrar uno particular, tener un archivo y tener que leer todas las líneas hasta llegar al que quieres de la búsqueda, eso, pues con 1000 líneas, no tarda mucho. Pero imaginad hacer una aplicación que tiene que encontrar un usuario concreto, con una contraseña concreta, de entre 1 millón de líneas. Pues leer todas no es eficiente. Sobre todo cuando a esa página web van a estar logueándose muchísimas personas a la vez, por poner el caso en la Complutense. Entonces, las bases de datos son otro programa aparte, que no es vuestro programa, que administra la base de datos, administra los datos, cómo se insertan, actualizan y recuperan, y vuestro programa se conecta a ese otro programa para decirle, dame tal dato, y la base de datos se encarga. Ahora, hay muchas formas de usar bases de datos. Puede ser, estoy justo un poco en medio, puede ser una base de datos central y mucha gente usando la misma base de datos. Es el caso de una página web y mucha gente logueándose. Normalmente el acceso no es directo desde el cliente a la base de datos, hay algo en medio,
hay una aplicación por encima que es la que usa la base de datos. Es decir, los clientes usan una aplicación que por debajo tiene una base de datos. Pero esta estructura no es la única. Puede haber estructuras como una base de datos central, con muchas bases de datos que dependen de ella, y los clientes conectándose a esas bases de datos. Estos son ya sistemas descentralizados de bases de datos que se sincronizan entre sí, esquemas maestro-esclavo, maestro-maestro, esclavo-esclavo. Luego os comento un poquito más el tiempo sobre cómo funcionan. Esto se usa muchísimo, por ejemplo, en Google. Si hubiese una sola base de datos con toda la información de Google, además de que ocuparía teras y teras, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo haciendo búsquedas en Google? Habría que a la vez, en la misma base de datos, de la misma máquina, realizar millones de búsquedas en menos de un segundo. Eso no es posible. Por muy bueno que sea un servidor, eso no es posible. Entonces lo que se hace, lo que hace Google, por ejemplo, es tener muchas bases de datos sincronizadas entre sí y cuando la gente va a hacer una búsqueda, no se va a la base de datos central, se va a la base de datos que pille más cerca. De esa forma, otra persona va a acceder a una base de datos diferente y de esa forma la carga entre bases de datos se reparte. Y, más importante, si una de esas bases de datos por cualquier motivo falla, hay más. Eso es lo que se llama réplicas. Ahora, hay dos clasificaciones principales de bases de datos, dentro hay sus bases de datos, pero esta clasificación no es estricta. Hay alguna base de datos que está en un punto intermedio, hay alguna base de datos que es de un tipo pero se puede usar de otro. Es una clasificación un poco abstracta. SQL y no SQL. SQL son las que vais a dar en la asignatura como bases de datos, vais a dar Oracle SQL seguramente, y luego en ampliación de bases de datos daréis MySQL. SQL es, bueno, paso ya. Structured Query Language, es decir, es un lenguaje de peticiones estructurado. Todos los datos que están en la base de datos tienen una estructura fija, siempre la misma. Pensad en SQL como si fuesen tablas, bueno, es que de hecho se llaman tablas. En una tabla tenéis columnas. Cada fila es un dato. Entonces podéis tener una tabla de usuarios de vuestra página web en la que las columnas sea nombre, usuario, contraseña, apellidos, DNI, email. Cada entrada de esa tabla es una entrada de información de un usuario. Ahora, todas las bases de datos SQL tienen ese mismo esquema, una tabla. Aquí tenéis algunos ejemplos de diferentes bases de datos SQL, MySQL, que es la que usaréis seguramente. Vale, ¿quiénes de vosotros habéis dado software corporativo? ¿Nadie? Vale, ¿esa de qué año es? ¿De segundo o tercero? De tercero. Vale. Vale, si alguno va a dar software corporativo en tercero, seguramente usaréis algún CMS. Drupal es el que se daba antes, no sé si se sigue usando o no. Vale, Drupal es un CMS, es una página web que está comprimida en zip, la descomprimes, le pones una base de datos y funciona. Y con eso ya tienes montada la página web. Un poco estilo WordPress, Joomla. Vale, todas esas funcionan bastante bien con MySQL. Ahora, ¿qué es MariaDB? Es lo mismo que MySQL, excepto que es una versión libre, que es la idea por la que existe. MySQL en 2010 fue adquirida por Oracle. Y había gente que no estaba muy contenta con ello, por todo el tema de licencias, privatización. Porque, por ejemplo, ahora mismo MySQL tiene una licencia dual y eso complica las cosas, porque tiene una licencia libre, pero también una comercial y lía mucho las cosas. Entonces, esto ocurrió, lo de Oracle, en 2010. Antes de que ocurriese, los desarrolladores de MySQL dijeron, vamos a hacer un fork, vamos a continuar el proyecto por otro lado, lo vamos a llamar MariaDB y va a ser completamente libre. Entonces, en 2009, se crearon MariaDB, que está desarrollado por la comunidad, que es completamente compatible con MySQL, es decir, si tenéis MySQL, lo quitáis, ponéis MariaDB y funciona. Exactamente igual. Entonces, si tenéis una aplicación que os dice, usa MySQL, si usáis MariaDB, funciona exactamente igual. ¿Motivo por el que es importante? Si tenéis Linux, instalar MariaDB es un comando. Apt-get install MariaDB. Es así de fácil. En Windows, si instaláis XAMPP, ahora os hablaré de ello, ya viene con el paquete de XAMPP MariaDB. Es decir, se está usando ahora más MariaDB que MySQL por todo el tema de licencias. Oracle. Es la base de datos de Oracle. La usaréis en bases de datos. Si lo vais a tener que instalar, es horrible. Tenéis que instalar programas por varios sitios. Por un lado la base de datos, por otro la interfaz gráfica. Tenéis que unirlo, tenéis que crear usuarios. Es horrible. A ver, horrible a nivel usuario. A nivel empresa es una pasada, lo reconozco. A nivel empresa da muchísima flexibilidad de todo. De permisos,
de automatización, del lenguaje PL/SQL, que es un lenguaje que permite, no quiero dar detalles técnicos si no habéis visto mucho de esto, pero es como crear funciones dentro de la base de datos, que cuando ocurre algo se llama a la función y modifica cosas, pues cosas de ese estilo. PostgreSQL, lo mismo, es otra versión de SQL, también muy flexible, muy rápida. Es, por ejemplo, la que se recomienda en GitLab. Si os vais a... Bueno, instalar GitLab es una aplicación bastante grande. GitLab, si conocéis GitHub, vale, GitLab es lo mismo, pero la versión libre. Os la podéis descargar, instalar, como si fuese un WordPress. GitLab recomienda usar PostgreSQL en vez de alguno de estos dos. Motivo, si se usa uno de estos dos, por cómo está construido, va muchísimo más lento. Otra aplicación que usa Postgre, Metasploit. Es un framework que se usa mucho para el tema de hacking y pentesting. Es una recopilación de payloads, exploits, pues eso también usa MySQL. Microsoft SQL, pues otra versión, también sobre todo a nivel empresarial. Sé que se usa bastante en la Complutense. Bueno, sé que usan diferentes tipos de bases de datos, pero sé que uno de los que se usa principalmente es el Microsoft SQL. Ahora, esto que veis aquí es un ejemplo de un diagrama de una base de datos. Cada cajita es una tabla, cada línea es una columna de la tabla. Entonces, no se lee absolutamente nada aquí, pero imaginad que estos usuarios, y aquí pone nombre de usuario, contraseña, email. Estas líneas relacionan columnas de unas tablas con columnas de otras tablas, porque si tienes una tabla de usuarios y otra tabla de mensajes, los mensajes están mandados por un usuario para un usuario. Pues ahí empezáis a relacionar. Esta captura en concreto es una captura del diagrama de Drupal. Si llegáis a software corporativo o si instaláis un Drupal, seguramente usaréis phpMyAdmin, que es una interfaz gráfica para MySQL. Vais a phpMyAdmin, última opción, diagrama o diseño. Y vais a ver esto. Y os va a parecer muy, muy complicado. Son muchísimas líneas. No es complicado. Montar esto sí lleva tiempo, pero yo he hecho alguna aplicación que ha acabado con una cantidad de tablas similar a esta. Y no es difícil. Ahora, NoSQL. Vamos al otro extremo. ¿Qué es NoSQL? Pues literalmente significa non-SQL. La idea de SQL es que los datos están muy estructurados, son muy fijos, son tablas con columnas. Pero ¿qué pasa si queremos organizar datos en los que no sabemos qué columnas van a tener? Es decir, vamos a querer usuarios que tengan, sí, usuario, contraseña, email, pero quizá tienen correo, quizá no, quizá tienen DNI, quizá no. Quizá todos tienen pasaporte, pero hay uno que no tiene pasaporte y que tiene otra cosa diferente, otro número de identificación. ¿Qué pasa si no sabemos exactamente qué datos queremos usar? ¿O qué pasa si los datos que queremos usar sí que tienen esa estructura, pero no lo queremos organizar en tablas, sino en otro tipo de diagramas o con otro tipo de relaciones? Pues SQL, no SQL, da esa flexibilidad. No sé qué significa, no sé si significa esto o esto. Según a quien le preguntas, dice una cosa o dice otra. Es o que no es SQL o que no es solo SQL. Es decir, son datos estructurados y más. Ahora, aquí tenéis algunos ejemplos de bases de datos no SQL. Hay muchísimas más, estos son solamente algunos ejemplos de los más conocidos. Vamos a hablar en concreto de estos dos más en profundidad. Y aquí tenéis algunos ejemplos en los que se ve cómo funcionan este tipo de bases de datos. Puedes organizar los datos en forma de grafos. Esto es muy, muy útil. Organizar los datos en forma de grafos permite analizar datos como redes sociales. Si tenéis la asignatura de SOC, análisis de redes sociales, vais a ver que esto de grafos se usa muchísimo. De hecho, primera clase os hablan de grafos. Si no os gustan los grafos en matemáticas, no os preocupéis, estos grafos son más divertidos. Key value, es el caso de Redis. Organizan los datos en forma de clave valor. Ahora hablamos un poquito más de ello. Column family, organiza los datos en forma de columnas y familias de columnas. Es similar a una tabla, pero no es exactamente una tabla. Y documentos, vamos a hablar en concreto más de documentos porque MongoDB se organiza en documentos y ahora vamos a hablar más de ello. Entonces, estas son las bases de datos de las que vamos a hablar un poquito más en profundidad de cada una. Si ya conocéis algunas, sí, he metido también estos dos, a pesar de que no sé si se consideran bases de datos, pero los he metido por un motivo. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar. Primero,
XML. Esto es un ejemplo de un documento de XML. XML no es una base de datos, pero lo he metido porque también se usa mucho con un con una utilidad similar a las bases de datos. XML significa Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje de marcado. Mucha gente, bueno, no tanta, pero hay gente que cree que XML es un lenguaje de programación, igual que HTML, eso es horrible. XML es un lenguaje de marcado, significa un lenguaje de marcas. Marcas significa información. Es decir, es un lenguaje que simplemente almacena datos, información con sus atributos, sus especificaciones. ¿Y qué datos contienen qué datos? No hace falta que leáis lo que pone, pero ya desde ahí podéis ver que este dato pertenece a este dato, que pertenece a este dato. Es decir, hay algún tipo de jerarquía. Y podéis ver que este dato tiene aquí algún tipo de propiedad. Pues hay datos con su información de qué dato está en qué sitio y qué información tiene cada dato. Ahora, en concreto, XML es un lenguaje de marcado que al mismo tiempo es un metalenguaje de marcado. Porque XML se usa para definir las reglas de lenguajes de marcado. Entonces, esto es, empieza a ser un lío. Con XML podéis definir la estructura de un lenguaje similar a XML o diferente, da absolutamente igual, que sea de marcado igual que XML. XML viene de otro lenguaje, si no recuerdo mal, SGML puede ser, que es similar a este. SGML es otro lenguaje que define HTML. Si sabéis HTML, os sonará un poquito a esto. Etiquetas, atributos. Entonces, lo importante de esto, lenguaje de marcado almacena datos y se puede usar para almacenar documentos de información como este. O como tengo un atributo principal que es biblioteca y dentro tengo una lista de libros y cada libro tiene sus atributos como nombre de libro y ISBN, por ejemplo. Cosas para las que se usa XML. No solamente para almacenar datos, sino para transmitir datos entre diferentes aplicaciones. Se usa mucho en APIs o diferentes formas de comunicación entre aplicaciones, porque la mayoría de lenguajes de programación tienen formas muy fáciles de trabajar con XML. Simplemente coges XML, se lo pasas a una función y te lo transforma automáticamente a algún tipo de objeto fácil de usar para el lenguaje de programación. Esto no sé cómo se pronuncia. YAML es muy raro, yo lo pronuncio YALM. Resulta más fácil. Ahora, esto antes significaba YALM es un lenguaje de marcado, pero como era muy simple comparado con XML, lo convirtieron en YALM no es un lenguaje de marcado. Bueno, YALM está basado, la idea está basada en XML, pero no tiene nada que ver con XML. La idea, cuando se diseñó este lenguaje, la idea era que fuese muy fácil de entender tanto para máquinas como para personas. Esa era la clave. Entonces, no sé si desde ahí veis bien lo que pone, si no os lo digo. Aquí pone first name Adam, last name Bertrand. Vale, esto es una persona. Tengo dato de primer nombre y apellido. Con su información de color de pelo y si está casado o no. Y además tengo un campo esposa, mujer. Y todo esto que está dentro, automáticamente veis que está dentro de este campo. Es decir, aquí tenéis la información de esposa. Esto es muy fácil de escribir con cualquier editor de texto. Es decir, estos casos de XML y de YALM son casos en los que vais a poder escribir literalmente una base de datos con un editor de texto. En el resto de casos que vamos a ver, no. En el resto de casos podéis escribir código que va a estructurar o meter información en la base de datos, pero no va a ser la base de datos. Ahora, ¿esto para qué se usa? ¿Para qué se usa un lenguaje que permite definir información que además sea fácil de entender para una persona? ¿Se lee desde ahí lo que pone? Más o menos, vale. Esto es un ejemplo de un juego que hice, que si queréis ver, está aquí, entrando en esta dirección, en GitHub, es este archivo. Ese archivo tiene 150 líneas, esto es solamente un pequeño trozo del archivo. Os recomiendo que miréis este archivo y que no miréis el código de la aplicación. El código es el código más horrible que habéis visto en vuestra vida y os lo puedo prometer. Tiene líneas de Python que en pantalla completa pasan a la siguiente línea varias veces, es horrible. Pero bueno, funciona. A lo que voy es, este archivo. Primero os cuento de qué va el juego, ¿vale? No es un juego, es una aplicación que lee juegos de un archivo y los presenta en el momento al usuario. Es una aplicación que nada más iniciarse, lee el archivo y ve qué juegos hay. Entonces ve Sky, eso es un juego. Entonces le presenta al usuario qué juegos hay. En este archivo hay otro juego, pero no se ve, está por ahí arriba. Entonces le presenta al usuario las dos opciones.
y el usuario escribe Sky, Enter. Entonces el juego lee, este es el nombre del juego, esta es la habitación en la que se empieza y esta es la descripción. Por lo tanto, el programa muestra nombre del juego, su descripción, y luego dice, estás en la habitación tal, ¿vale? Vamos a esa habitación, rooms, y la lista de habitaciones. Y en esta habitación tienes un texto de habitación y una lista de opciones para la habitación. Y ahí eliges qué opción quieres hacer. Entonces, este juego permitía cambiar de habitación, hacer acciones en cada habitación, coger objetos, dejar objetos, tenía inventario. Todo eso está definido en este archivo. El inventario aquí no se puede ver, pero está más abajo. Ahora, todo este archivo, línea a línea, de 150 líneas, lo escribí a mano. Me aburría mucho, debe ser. Pero podéis ver que esto es una base de datos escrita a mano. Es fácilmente entendible. Es a lo que quiero llegar. Redis. Esta ya sí que es la primera base de datos como tal que no sea texto plano en un archivo. Redis es una base de datos en forma de clave-valor. Si sabéis cómo funcionan las cookies en un navegador, es exactamente lo mismo. Clave-valor. Para los que no sepáis muy bien cómo va el tema de cookies, programáis en cualquier lenguaje, en C++, en Java, en lo que queráis, y usáis clave-valor sin saberlo. Creáis una variable, le dais un valor. Otra variable, un valor. La variable sería la clave. Y el valor es el valor que tenga la clave. La idea de Redis es que tú en una base de datos vas metiendo tal clave tiene tal valor, tal clave tiene tal valor. En cualquier otro momento puedes pedirle qué valor tenía esta clave. Ahora, ese tipo de base de datos es muy simple. Es útil, pero es simple, ya que solamente puedes almacenar clave-valor. ¿Qué pasa si tienes muchísimas aplicaciones usando la misma base de datos? ¿Qué pasa si una aplicación tiene que almacenar grandes cantidades de datos y de alguna forma mantenerlos organizados? Pues para eso se usa, por convención, este tipo de claves. Es simplemente convención, da igual lo que se use, simplemente tenerlo claro en la cabeza. Esto es un poco similar a namespaces. Da igual lo que ponga aquí, si mi programa tiene páginas, todas las páginas van a empezar por page 2 puntos. De esa forma tengo algún tipo de estructura en la cabeza. De esa forma, si tengo una página index.html y un usuario se registra en mi aplicación y se registra con el usuario index.html, no va a haber una colisión, porque va a haber una page2.index y un user2.index y va a estar por separado. Ahora, hay diferentes tipos de convenciones de cómo usar esto. Esta es una de las que más he visto, que es qué guardo, el valor que guardo y exactamente qué guardo dentro de ello. Y esto se puede seguir analizando aún más. Es decir, ¿cuál es la clave de sesión del usuario 123? Pues se lo pregunto a user 123 sesión. ¿Y cuál es su correo? User 123 email, por ejemplo. Ahora, un ejemplo de un código en el que se use esto. Tenéis aquí un link aquí abajo, github.com. Si buscáis en Google Jacob Telegram Bot, os sale este link. Este es un bot de Telegram de los primeros que existió, que es un bot de cliente de Telegram, es decir, de los que requiere un cliente de Telegram una cuenta con número de teléfono para funcionar y que responde automáticamente, todo eso. Este bot viene ya automáticamente con plugins incluidos, que se pueden desactivar y activar. Hay uno de esos plugins que es el de estadísticas. Cada vez que recibe un mensaje, se guarda cuántos mensajes de qué usuario están en qué grupo. Entonces, en cualquier momento le dices al bot exclamación stats y te responde un mensaje. En este grupo han hablado estas personas y han enviado cada una estos mensajes. Pues, por debajo funciona con Redis. Bueno, antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿SQL, no SQL? ¿SQL, Redis, YALM, XML? Vale. ¿Veis que es como mucha información? Pero... Vale, MongoDB. Otra base de datos, no SQL, se organiza en documentos. Es decir, en vez de una tabla o de clave-valor, la idea es tener una colección de documentos. Pensad como si fuese un cajón, que es la base de datos. Abres el cajón y ahí ves carpetas. Las carpetas son las colecciones. Y en cada carpeta tenéis documentos, que son literalmente los documentos. Esto es un documento, con usuario, edad, estatus. Seguramente para los que sepáis JSON esto suene mucho, porque esto es JSON. MongoDB funciona literalmente con JSON. Bueno, no es JSON, es Bison, que es una versión de JSON que se han inventado estos, para que sea un poquito más eficiente. Pero eso para usuario no hay absolutamente ninguna diferencia. El Bison es que cuando se le pone aquí JSON, se le da a MongoDB y MongoDB lo compila y lo transforma en una especie de JSON binario
que se llama Bison. Bueno, esto es JSON. Se pueden poner en este documento, por ejemplo, usuarios que tienen un nombre, una edad y un estatus. Nombre y edad son strings porque están entre comillas. Nombre y estatus. Edad es un entero porque no tiene comillas, es un número. Pero perfectamente podría haber muchos otros tipos de valores. Si esto fuese true o false, booleano. ¿Y qué pasa si en uno de estos valores se mete otro documento? Pues documentos anidados sin ningún problema. Aquí tenéis contacto, y contacto no es un número de teléfono. Es un subdocumento que tiene un número de teléfono y un email. Y se podrían seguir anidando documentos. Una cosa por la que MongoDB me encanta. Funciona con JSON. Y JSON es compatible con, no voy a decir todos por si acaso, pero con el 99% de lenguajes de programación. En cualquier lenguaje de programación va a haber alguna librería o alguna función que os permite trabajar con JSON perfectamente sin ninguna dificultad. Va a haber funciones y librerías que os van a transformar objetos de JSON a objetos en el lenguaje de programación que vosotros uséis. Si estáis en Java, Hashmaps. Si estáis en PHP, arrays asociativos. Si estáis en Python, diccionarios. Son todo estructuras de datos de diferentes lenguajes de programación que se pueden transformar muy fácilmente de y a JSON. Entonces, podéis crear en PHP un array asociativo con información, lo pasáis por una función y se lo dais a MongoDB. O en Python, crear un diccionario, y de hecho, creo que en Python ni siquiera hace falta pasarlo por una función. Creo que en Python hacéis un diccionario, se lo pasáis a MongoDB y ya está. Ahora, vale. Un ejemplo en el que MongoDB fue muy útil. Bueno, MongoDB, creo recordar, que no he dado la asignatura, pero creo que se da en GIW, que no sé qué significan las siglas, pero es programación de aplicaciones web en Python, ¿puede ser? ¿Si alguien la ha dado? No. En vale. Aplicación también se da MongoDB. Es verdad, en aplicación de bases de datos se da MongoDB, cierto. Pues esto me fue muy útil para SOC, análisis de redes sociales. En SOC, el proyecto que hicimos consistía en lo siguiente. Vale, os explico de qué va la asignatura. Va de analizar grandes cantidades de datos en forma de grafos y empezar a realizar análisis sobre esos datos. El proyecto principal de la asignatura teníamos primero que obtener datos y cuando los tuviésemos, analizarlos. Ahora, ¿cómo, de dónde obtenemos datos? Pues cada proyecto se buscaba los datos de donde quería. Buscaba por internet bases de datos ya montadas o similar. Había gente que usaba la API de Twitter para pedir datos en gran escala. Nuestro proyecto lo que hizo fue... vale, ¿conocéis una página que es Norse Attack Map? Es una de esas típicas páginas que si queréis buscar en Google ahora mismo, os sale el mapa del mundo y os salen líneas con ataques de tal país, hay gente atacando a tal país. Y según el color de la línea es un tipo de ataque otro. Y bueno, hay información sobre qué tipo de ataque se hace, cuándo se hace y es en tiempo real. Eso no son todos los ataques del mundo, es una pequeña fracción de los ataques, pero bueno, es información. Hicimos una aplicación que estuvo durante más de un mes conectada 24/7 a Norse Attack Map y cada línea que aparecía se guardaba en MongoDB. Ahora, esta aplicación, la de Norse Attack Map, nos daba la información directamente en JSON. Cogíamos la información y la metíamos en MongoDB sin ver qué información había. Y eso nos vino genial porque la información que nos daba variaba. En la mayoría de ataques nos daba... ciudad de origen, ciudad de destino, coordenadas de origen, coordenadas de destino, IP de origen, eso no sé si lo he dicho ya, puerto de origen, puerto de destino, ciudad de origen, ciudad de destino, no sé si algo más, pero de golpe nos dimos cuenta que nos dio, en un ataque concreto, nos dio un campo más extra. No me acuerdo ahora cuál era, pero nos dio un campo más. Claro, si nos da un campo más y nosotros no hemos configurado la base de datos para ello, nos destroza todo. Pues no, en MongoDB nos daba un campo más. Pues genial, en un documento vamos a tener un campo más. Si lo queremos lo usamos y si no, no. Entonces, eso viene genial. Eso en los lenguajes, o sea, en SQL es imposible. En SQL primero defines la base de datos con las columnas que quieres usar y tienes que usar sí o sí esas columnas. Entonces, por eso esto nos vino genial. Otra cosa por la que nos vino genial MongoDB. Al final, después de un mes acumulando datos, tuvimos 8,3 millones de ataques registrados. Buscar datos ahí era horrible. Teníamos una aplicación que iba dato a dato y que le poníamos filtros y le decíamos, vale, dame todos los ataques de España a Francia. Y dato a dato te iba dando los ataques y luego le ibas poniendo más filtros en código y ibas contando. Entonces así íbamos sacando algunas analíticas, pero era horrible.
porque analizar los 8,3 millones de datos tardaba segundos o incluso minutos. Y teníamos que hacer muchas métricas. De hecho, en algunas de las métricas que hicimos nos llegó a tardar un par de horas, tuvimos que dejarlo por la noche. ¿Qué hicimos? No hicimos nosotros las métricas. En vez de hacerlas nosotros, le dijimos a Mongo, hazlas tú. Le decíamos a Mongo, a ver, en vez de usar la función find para encontrarme documentos, usa la función count, cuéntame documentos. Y como filtro, cuéntame solo los que sean de tal país a tal país usando tal puerto. Y MongoDB hacía todas las métricas por nosotros. Simplemente le teníamos que dar qué filtros queríamos usar. Ahora, MongoDB tiene más, además de simplemente find y count. Bueno, y actualizar. Tiene aggregates, por ejemplo, que permiten coger información de Mongo, en tiempo real modificarla usando ciertos filtros, hacer operaciones, contar esos datos, hacer más operaciones, volver a añadir campos, y luego al final ya haces lo que quieras con los datos, obtenerlos, contarlos. Entonces, permite mucha flexibilidad a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos. ¿Alguna duda de MongoDB? Vale. Elasticsearch. Este es la única base de datos de las que os voy a hablar que no he usado personalmente. Pero sí que he estado investigando bastante y tengo planes de cosas que hacer con ello. Y me parece suficientemente interesante como para hablar de ello. Esto de aquí no es Elasticsearch, ahora os hablo de esto. Elasticsearch funciona de una forma similar a MongoDB. Es JSON, tiene documentos, es más o menos lo mismo. Pero tiene una diferencia muy particular que la hace diferente. Está optimizado para búsquedas de texto. Búsquedas de texto no de palabras concretas como buscar un email, que el campo entero es el email, sino en documentos grandes de texto buscar palabras o patrones. Por poneros un ejemplo, vosotros en Google ponéis una búsqueda, os equivocáis en una letra y da igual, Google os va a dar lo que queréis. Vale, pues Elasticsearch hace eso. Vosotros le dais algo a la base de datos y si la base de datos encuentra búsquedas parecidas, aunque no iguales, también os las ofrece. Os permite hacer búsquedas con patrones en vez de búsquedas concretas. Os permite buscar de todo, mucha flexibilidad. Pensad en Elasticsearch como la búsqueda de Google. Es una búsqueda más inteligente que no solamente os busca lo que le decís, sino cosas similares. Ahora, esto que veis no es Elasticsearch, es Kibana, que es una interfaz gráfica para Elasticsearch. Podéis ver que la información que os muestra no tiene ninguna estructura. Esto es un grafo, básicamente. Es un grafo de información. Y aquí arriba se ve JSON. Esto es una búsqueda hecha con JSON. Es decir, que Kibana está usando JSON para decirle a Elasticsearch lo que tiene que hacer. Ahora, os voy a hablar un poquito más sobre esto de Elasticsearch. Yo hablé en concreto de un proyecto que se llamaba ELK, pasó a llamarse Elastic Stack. Es esto de aquí. El Elastic Stack es un caso muy concreto para el que se puede usar Elasticsearch, que demuestra muy bien el potencial que tiene para un caso concreto, pero se puede usar para muchos otros. Cada cuadrado de estos es una aplicación diferente. Kibana, Elasticsearch, Beats, Logstash. Y la idea es que todas estas aplicaciones se coordinan entre sí y funcionan juntas para hacer una cosa. Todas estas aplicaciones son completamente libres, es decir, en general usar todo el Elasticsearch es un proyecto completamente libre. ¿Y para qué sirve? De acuerdo. Imaginad, ya terminéis la universidad, salís, trabajáis en una empresa y sois sysadmins, tenéis muchísimos servidores, tenéis que administrarlos y tenéis que controlar qué es lo que pasa. Tenéis que recolectar estadísticas y tener la típica pantalla de película que se ve en una pantalla muchísimas gráficas y datos y terminales de todo lo que ocurre en todos los servidores de una empresa, que es muy idílico. Pero pues esto justo os permite hacer eso. Programar eso es dificilísimo, porque habría que programar e instalar en cada uno de los servidores la recolección de datos, envíe a un sitio central que los procese y la parte de información gráfica. Aquí tenéis Beats, es una aplicación en Go. El Go es un lenguaje de programación, para los que no lo conozcáis. Pues Beats, la idea es instalarlo en diferentes ordenadores y va a recolectar métricas, según cómo se configure, de esos ordenadores. Métricas de logs de archivos, de uso de red, de acceso de usuarios. Según en qué sistema operativo está instalado, recoge unas cosas u otras. En Windows recoge los datos de los logs de Winlogon, de cada vez que un usuario se loguea, se desloguea y hace diferentes cosas. En Linux, los logs de sistema, el DS,
DSGM, no sé cómo se pronuncia, bueno, diferentes tipos de logs de sistema. ¿Y qué hace Bits? Envía todos esos logs a un servidor central, a una aplicación central, que es Logstash, que se dedica a recibir logs de diferentes fuentes, procesarlos, analizarlos, entenderlos y guardarlos en un Stash. ¿Qué es un Stash? Una base de datos, como por ejemplo Elasticsearch, la base de datos de la que estamos hablando. Entonces, todos los datos de métricas de diferentes ordenadores se recolectan, se envían a una aplicación que los procesa, los envían a la base de datos que los guarda y se usa Kibana para acceder a los datos de la base de datos y verlo en forma gráfica. Kibana es, en mi opinión, esta es opinión personal, una de las mejores interfaces gráficas para bases de datos que hay. Permite no solamente acceder a los datos o modificarlos y trabajar con ellos, sino mostrar estadísticas sobre los propios datos. Y eso es una diferencia muy importante. Entonces, esto es un ejemplo de lo que os acabo de contar, ElasticStack. Esto de aquí funciona por defecto. O sea, es un poquito complejo de montar porque son varias aplicaciones, pero no hace falta personalizarlo ni hacer nada raro para que se vea tan bonito como esto. Esto es información de distintos servidores pasando por toda esa cadena de aplicaciones para mostrarse así. Entonces, ese es un ejemplo por lo que ElasticSearch es muy útil, sobre todo mezclado con las otras aplicaciones. Ahora, estas aplicaciones, creo, si no me equivoco, están desarrolladas todas por la misma empresa. Es decir, que están todas muy bien integradas entre sí, a pesar de que son todas código abierto y que se desarrollan por la comunidad, pero todas mantenidas por detrás por la misma empresa. Vale. Y ahora, SQL y MariaDB. Esta es, creo que por excelencia, la base de datos más conocida dentro de todas las bases de datos que hay. Y esta es SQL, no como las anteriores que os he contado que son no SQL. Entonces, ¿dónde se usa esto? Pues si estáis en Windows, XAMPP, si estáis en Linux, LAMP, ¿qué son estas dos? No son aplicaciones, son conjuntos de aplicaciones. Son Apache, MariaDB, PHP MyAdmin y no sé qué es la última P. PHP, cierto, gracias. Vale, Apache, MariaDB, PHP MyAdmin y PHP. Entonces, es para servidores web. Ambos es exactamente lo mismo, la diferencia es uno para Windows, otro para Linux. También está WAMP y muchos otros. Y la idea es que montan un servidor web con un lenguaje de programación web, con una base de datos orientada, entre otras cosas, a páginas web, y todo lo integran entre sí, junto con una aplicación gráfica ejecutada sobre el lenguaje web en el servidor web para acceder a la base de datos. Es una integración muy buena de aplicaciones. La mayoría de aplicaciones web se ejecutan en Apache y si usan base de datos suelen usar SQL y en concreto MySQL o MariaDB. Casos concretos. Todo esto que está aquí abajo son casos de CMS. Son aplicaciones web que están en una página web en un zip, entonces comprimir y funciona. Entonces, os hablo un poquito muy rápido de cada uno. WordPress, una página web, o sea, un CMS pensado para hacer páginas web muy bonitas por defecto. Permite poner blogs, foros, tiendas. Joomla, más o menos lo mismo, orientado más a empresas o organizaciones que tienen datos. A ver cómo explico. Que tienen datos concretos y que quieren estructurar los datos en la aplicación de alguna forma concreta, como por ejemplo tener una pestaña de eventos. Por ejemplo, la página web de LibreLab, si entráis a librelabucm.org, eso es un Joomla y tiene un apartado de eventos, pues organiza los eventos y eso es como estructura de datos. Drupal, otra vez lo mismo, pero Drupal está orientado más a los datos que a la presentación. Se puede hacer Drupal que quede muy bonito, hay temas muy bonitos, pero el punto fuerte de Drupal es poder crear contenido, como gestor de contenidos, muy potente. Bueno, y tiendas online, hay muchísima flexibilidad. Ahora, estos son ambos interfaces gráficas para MySQL. De Beaver es una aplicación instalable, es decir, instalar, abrir, conectar con la base de datos. The Beaver tiene más, tiene para más bases de datos además de MySQL. Se puede conectar a bases de datos, pues, por ejemplo, hace poco me conecté a un Microsoft SQL y tiene muchas otras. Y PHP MyAdmin es una
aplicación web de estas de descomprimir en un servidor web y ya funciona, que os permite desde el navegador acceder a la base de datos y administrarlo desde dentro del propio navegador. Entonces, esto es muy útil si tenéis un servidor en un VPS. Contratáis un servidor en a saber qué país. Yo tengo un VPS, creo que en Lituania, porque salía muy barato. Yo no puedo irme a Lituania, al ordenador de Lituania, a crear una tabla en la base de datos. Pero entro en una página web y en esa página web tengo un phpMyAdmin en el que puedo administrar toda la base de datos. Ahora, esto es phpMyAdmin. Aquí tenéis las bases de datos, expandís una base de datos y veis las tablas. Si seleccionáis una base de datos, veis las tablas. Estas en concreto son tablas de WordPress. Si os interesa un WordPress, vais a ver esto. Tenéis aquí diferentes opciones. Si vais a una que no aparece aquí en pantalla, por aquí al final, Design, aparece el diagrama ese que visteis al principio con muchísimos cuadraditos muy pequeño. Pues eso es lo que se ve. Si seleccionáis una de estas tablas, veis la información de la tabla con sus columnas, nombre, email, teléfono y sus entradas. Y ahora mismo voy a cualquiera de estas, le doy doble clic y lo cambio, le doy Enter y se guarda. Entonces, como herramienta de administración de una base de datos SQL, es muy fácil de usar y es potente. Ah, esto es justo de lo que os hablé antes. Esto es la pestaña Design, que si no cabe en el menú, está en más. Design, y veis esto. Esto es una base de datos muy pequeña, con solamente tres tablas. Ahora, ¿cómo se usa SQL? ¿Veis? Perfecto, vale. Os voy a hablar un poquito más a nivel técnico, pero va a ser una introducción muy, muy básica de SQL. Si habéis dado bases de datos, esto ya os lo sabéis perfectamente. No voy a decir nada complejo. Sobre todo porque, como ahora justo después tenemos la charla de SQL Injection, pues viene bien saber un poquito de esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer una base de datos? Pues meto datos, si me hace falta los actualizo y saco datos. Es todo lo que consiste en una base de datos. Entonces, con Insert entran datos. ¿Dónde quiero? Pues aquí pongo el nombre de la base de datos. ¿En qué columnas quiero meter los datos? Pongo aquí los nombres de las columnas. ¿Y qué datos quiero meter? Pongo aquí los valores. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo, justo. Insert into la tabla customers, en las columnas nombre de contacto, dirección, los campos cardinal, tombé. Entonces, ejecutando esto, se introduciría en la base de datos una nueva entrada con esta información. Ahora quiero cambiar la información que ya está en la base de datos. Pues en vez de un insert, un update. ¿En qué tabla? ¿Y qué quiero cambiar? Pues esta columna por este valor y esta columna por este valor. Pero no quiero cambiar eso en todas las entradas de la base de datos. Quiero en una entrada concreta cambiar esta y esta columna. Pues uso where para elegir exactamente qué condición es la que me selecciona lo que quiero modificar. Como ejemplo, en Customers voy a cambiar el nombre a Agent Smith, pero solo el Customer que tenga como ID 149. Es decir, se hace la búsqueda y en esa entrada se modifica el nombre y la ciudad. Y el Select. Esto es la parte que más odiaba de bases de datos, porque pueden ser muy simples como estos, o pueden ser enormes y horribles. Select es para obtener información de la base de datos. ¿Qué quiero? Quiero las columnas tal y tal de esta tabla. Y automáticamente toda la tabla entera se van a seleccionar esas columnas y se van a entregar a vuestro programa. Aquí tienes un ejemplo. Oh, fallo mío. Problema de copiar y pegar. Esto es de la diapositiva anterior. Vale, ahora os enseño un ejemplo un poco más complejo, pero es lo mismo. Básicamente, select user password from users. Y si quisiese, podría ponerle también qué usuario quiero, con un where. Where user ID es igual a 3. Ahora, esto es de lo que os hablaba antes. Esto, todo, es un select. Horrible. Ahora, esto es un select unido con un select, que os va a dar como un select genérico, en el que se seleccionan muchísimas columnas de una tabla concreta, a la que se le da un nombre F para que sea más fácil acceder a ella, mezclado con otra tabla en una condición concreta, mezclado con otra tabla en otra condición concreta. La cosa es, a la hora de sacar información de la base de datos, se puede sacar con mucha precisión y datos muy concretos.
Si en la base de datos tenéis información sobre qué usuarios... De hecho, me acuerdo de un ejemplo de bases de datos. Cines y películas. Tenéis en qué películas van a estar en qué cines y qué clientes van a comprar las entradas de qué películas. Podéis relacionar A con B y B con C y a través de SQL relacionar A con C a través de la tabla intermedia. Es decir, la flexibilidad es muy, muy elevada. Eso sí, abusar de cosas de este estilo, de uniones y búsquedas de este tipo, sobre todo para bases de datos muy grandes, tiene consecuencias a la hora de eficiencia. Pero... Y básicamente eso ha sido todo. Dejo ahora unos pequeños minutitos por si alguien tiene alguna duda concreta sobre algún tipo de bases de datos, pero en resumen, la idea es, si vais a hacer una aplicación que necesita datos, guardar datos, pensad qué datos administra vuestra aplicación, qué estructura tienen esos datos, con qué bases de datos encaja mejor esa estructura y tened en cuenta qué búsquedas vais a tener que hacer en vuestra aplicación. Porque si vais a tener que hacer muchas búsquedas concretas, muy rápido, o búsquedas pequeñas, pero da igual si son lentas, pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.